Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video chicos, la verdad que estoy bastante feliz. Vamos a mirar algo, vamos a ver cómo podemos comprar una pieza que nos ha hecho falta desde básicamente que amé mi PC gamer, que es nada más y nada menos que el chasis o gabinete o caja gamer, como la quieran llamar. Ya que pues yo simplemente lo que hice fue mis piezas o componentes gamer, lo que hice fue meterlas allí, instalarlas allí. Pero seamos sinceros, este no es el gabinete adecuado ni apropiado para tener estas piezas. Inclusive chicos, un gabinete de este tipo puede producir un corto. Menos mal pues yo lo hice bastante bien, no ha pasado pues como les digo, lo he hecho de una forma muy muy buena. Tuve la paciencia, lo hice con todos los procedimientos, pues para que todo fuera de mejor forma, que todo fuera de modo adecuado, para pues que quedara lo mejor posible. Y créanme que he hecho un buen trabajo. Lastimosamente el unboxing de este computador, el video fue bastante malo. Así que bueno chicos, no es momento de pues recriminar esto, ya lo pasado es pasado. Simplemente los nuevos videos que vamos a hacer, tenemos que hacerlo con la mejor calidad posible. Así que bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al navegador de Google Chrome. Y bueno chicos, la verdad que sí tengo bastantes dudas, ya que pues los gabinetes gamer en este momento no es que estén tan económicos, ni ningún componente como tal gamer está económico chicos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y vamos a poner en mi ciudad a ver qué encontramos. Bueno chicos, aquí viendo los anuncios como más importante, lo más relevante, podemos darnos cuenta que efectivamente está muy costoso. Pero por ejemplo tenemos este de 109 mil pesos, pero estoy seguro que debe ser micro ATX, ya que conseguir un chasis como tal ATX, este nos dice por ejemplo, miren, que nos dice que es ATX, pero realmente chicos, ¿será ATX? Puede ser publicidad, engaño, sé que tenemos mucho cuidado con esto, así que vamos a ver. Nos dice efectivamente tipo de estructura micro ATX, así que hay que tener mucho cuidado con esto, de verdad, mucho, mucho cuidado. Es difícil hoy en día buscar un buen gabinete, encontrar buenas piezas, lo que es gráficas y demás chicos, así que vamos a hacer una búsqueda. Vamos a pasar a la imagen del computador, vamos a pasar a la pantalla del computador para no, pues para tener mala mano libre y poder teclear mejor. Vamos a buscar el mejor gabinete que nos quepa. Nuestra tarjeta madre es ATX, así que debe ser bastante grande chasis o gabinete gamer. Así que vamos ahora sí a pasar a la pantalla del PC y miramos qué encontramos. Les cuento algo antes de continuar chicos, tan solo tenemos un presupuesto de 200 mil pesos colombianos, bueno, de cuánto, 205 mil, 210 mil, 230, bueno, un alrededor de 200 mil pesos colombianos para el gabinete chicos, así que debemos hacer una muy buena elección, ya que no podemos pasarnos de este presupuesto, realmente toca buscar muy muy bien para encontrar lo que mejor podamos para que quede muy muy chévere nuestro computador al mejor precio. Así que debo buscarme bien. Y bueno chicos, quería comentarles esto y continuamos. Importantísimo para encontrar algo bueno es mirar precios. O sea, es importante indagar, investigar en diferentes portales, diferentes sitios web. Les aconsejo que miren bastante, ya que pueden estarse encontrando con un muy buen precio y un muy buen producto, o un pésimo producto a un precio elevadísimo. Por ejemplo, aquí tenemos este que nos dice que 210 mil. Pero ¿qué es lo que pasa con este, chicos? Seamos sinceros, el estilo es horrible. Ese RGB así como yo que sé, en espiral, en zigzag, de verdad que no me gusta. Así que puede que sea ATX, pero realmente chicos, descartado. Este como les decía nos dice ATX, pero simplemente se pone en la búsqueda para que la gente lo encuentre más fácil. Y vean lo más curioso, un dato muy muy curioso, es que es el más vendido chicos. Entonces tenemos que es el número uno. Y bueno, si vamos a los más vendidos, podemos encontrar muy muy buenos gabinetes. Y por aquí vemos uno espectacular que realmente me gusta. Este que es de Red Dragon. Nos dice que tiene 72 ventas. Importantísimo también. Mira lo que es ventas y demás, chicos. Este gabinete está espectacular, la verdad. Vemos que es grande, tiene vidrio templado. Vemos también un videito. Bueno, por ahora no lo voy a ver. Vamos a estar seguros de que es ATX. Bueno chicos, aquí nos dice dimensiones, acá tenemos como tal el alto, ancho y largo. Motherboard dice que sirve para micro ATX y ATX. Lógicamente yo no estoy haciendo este video como imprevisto, yo anteriormente, previamente ya había investigado y había preguntado sobre si en este chasis cabe mi tarjeta madre Gaming Plus MSI B350. Efectivamente sí cabe, igual ya había visto este videito que la verdad no está muy bueno este video, la verdad
verdad, juraba que este video tenía bastantes reproducciones, tenía bastantes suscripciones, pero realmente no los tiene, chicos. Tiene buenas vistas, pero porque mucha gente ha entrado para ver qué tipo de gabinete es. Pero realmente, chicos, pues el video, lo único que me ayuda es para verme las dimensiones. Veo que realmente sí es grande. Si nos vamos a Amazon, chicos, podemos notar que realmente están costosísimos, muy, muy costosos los gabinetes. Por ejemplo, tenemos este de la marca ZXT. Es hermoso, me encanta, es una belleza, pero realmente pagar prácticamente 600 mil pesos por ese gabinete no vale la pena. Por aquí más o menos unos 700. Por aquí aproximadamente unos 700, unos 380, diré. Realmente en Amazon es imposible. Yéndonos para la AliExpress, chicos, nos ofrecen bastantes cosas como teclados gamer, las teclas para los teclados mecánicos. Hay mucha, mucha cosa que podemos encontrar en AliExpress, pero desafortunadamente, chicos, podemos encontrar gabinetes también muy, muy costosos, como podemos notar este a 550. Realmente es muy bonito, pero en estos momentos no hay presupuesto. Definitivamente, chicos, en AliExpress no va a ser realmente. Hay mucha, mucha cosa, ofrecen demasiadas cosas, pero sencillamente un chasis gamer en AliExpress por aquí no fue descartado. Yendo al eBay, chicos, también igualmente podemos encontrar muchas cosas. Aquí tenemos el asistente de Amazon, pero realmente no nos sirve. Podemos encontrar muchas cosas en eBay relacionado con tipo gamer al momento de escribir chasis gamer. Pero chicos, vea, aquí encontramos uno primero. Pero ¿cómo vamos a pagar 773 mil por ese chasis cuando realmente no es la berraquera atrás de eso rosado? Ahí, bueno, hay cuadros y demás. Pero viendo esto al principio, me di cuenta que realmente por aquí no es. Lo único que puedo hacer y les aconsejo es que entren al link donde el único link donde ya salió un chasis y busquen en relaciones. Pero al ver esto nos damos cuenta que por eBay tampoco es, así que descartado. Chicos, yéndonos a Linio, podemos ver que hay mejores precios. Por ejemplo, este chasis a 189.900 está económico, pero viéndolo desde hace días me di cuenta que en Linio tampoco va a ser. Realmente hay muy, muy buenos chasis que yo sé que va a ser una compra muy segura, pero realmente no está lo que quiero, presupuesto que tengo. Así que chicos, realmente seguir buscando en Linios perdidos, puedo concluir y descartar que Linio no es. Yo habiendo visto tantas páginas, estoy seguro que no voy a encontrar algo mejor que este, chicos, que el segundo más vendido en estos momentos de Mercado Libre. Así que vamos a ir a este chasis, vamos a ver un poco más sus características. Pero como les digo, yo ya anteriormente ya he investigado, simplemente quería mostrarles un poco cómo está el mercado de chasis o gabinetes o cajas gamer en estos momentos para comprarlo en pleno 2021. Bueno, por aquí nos dice que especificaciones técnicas, materiales, chasis de acero negro, plástico ABS cepillado, acrílico en panel lateral izquierdo, soporta motherboards ATX y micro ATX, importante que nos quepa nuestra ATX, puerto de expansión 7, bahía 2 unidades de disco duro, tenemos para tan solo 2 discos duros, esto que tendré que ver cómo pongo mi otro disco, ya que tengo 3 discos duros grandes y un SSD, USB 3.0, tenemos 2 USB 2.0 para audio, micrófono, botón de power, botón reset, botón RGB para configurar, coolers preinstalados, tenemos tan solo uno que creo que es el que está aquí al frente, si no estoy mal, es que creo que lo trae, solo trae uno, o este creo que es, este que se ve en esta parte. Así que realmente mirando todo esto podemos darnos cuenta que sí está chévere. Tenemos 6 colores, 2 frontales, 2 superiores y 1 posterior. En cantidad máxima de coolers tenemos en total 6, 2 frontales, 2 superiores y 1 posterior. Soporta water cooling, no. Altura máxima CPU cooler 157 mm, largo máximo GPU 370 mm. Igual pues yo tengo la RX570 que no es muy grande. Peso de 4.5 kilogramos. Dimensiones, bueno, aquí ya yo ya he hecho las medidas, si me cabe todo. Extras, 2 strips RGB, no sé bien qué será esto. Bueno, contenido de la caja, aquí tenemos. Que bueno, chicos, en general me parece que sí va a estar muy bueno, además que está muy muy bien las ventas, así que vamos a proceder a comprarlo, chicos, y ya nos vemos. Y listo, chicos, ya lo hemos comprado. Ya aquí tenemos el número de seguimiento. Tenemos que, bueno, vio gratis. Ha costado tan solo 206.010 pesos. La verdad que ha sido muy buena compra. Espero que todo llegue bien, que llegue bien embalado, no llegue nada roto. Igual forma yo les voy a hacer video mostrándoles. Por dicho, ustedes van a ver cuando llegue a la cuenta de 3, 2, 1 y...
Listo, chicos, ya ha llegado nuestro chasis gamer, pero fue después de tanto tiempo, bueno, en realidad fueron 2 días. Ha pasado bastante tiempo desde que empecé a editar el video inicial. Ya solo faltaba este pedacito, pero bueno, chicos, vamos al video, está por acá. Por fin nos ha llegado esta belleza, como podemos notar, Red Dragon Devastator, como pronuncia, Gaming Case. Ahí está el clásico simbolito de dragón de Red Dragon. Bueno, chicos, ya el siguiente video, la segunda parte, será ensamblando todo el PC dentro de ese chasis. Y bueno, muchas gracias por este video. Espero que les sirva de ayuda para que puedan comprar sus chasis al mejor precio en la mejor plataforma o página. Y no siendo más, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye, los quiero.